estado estudiando el libro de Job. Now we've been learning Job's a powerful book packed full of important lessons and spiritual principles for us as Christians today. Ahora hemos aprendido que Job es un libro impactante con lecciones importantes para nosotros hoy. Now we've seen the book of Job hit important themes like suffering and trials and death and pain. Ahora hemos visto que el libro de Job ha tratado con temas graves como la muerte, como el dolor, el sufrimiento. These are the difficult issues every single person through history, including us, has wrestled with. Ahora estos son los temas difíciles que todos en el mundo han luchado con ellos, incluyéndonos nosotros. Of course, the main character of our story is a man named Job. Ahora, por supuesto, el personaje principal de este libro es un hombre que se llama Job. Job was a rich man. He was a godly man. Job era un hombre rico, un hombre piadoso. But he was a man that suffered. Pero era un hombre que sufría. He had his life devastated and his family devastated by tragedy. Su vida fue devastada, su familia fue devastada por tragedias. Now, if you've been with us, we've seen two waves of attacks by Satan against Job. Ahora, si tú has estado con nosotros, has visto dos olas de ataque por Satanás. Tonight, we're going to look at attack number three against Job. Y hoy vamos a ver el tercer ataque contra Job. Right there, there they are. Ahí están. Yeah, three of Job's friends are the ones that are going to come in and attack him. Tres amigos de Job son los que van a llegar a atacarle. Now, originally, Job's three friends came for all the right reasons. Ahora, originalmente, los amigos de Job llegaron a él con las razones buenas. They came to comfort Job. Fueron para consolar a Job. They came to sit with Job. Fueron para sentarse con Job. But we're going to see all the trouble started when they started doing one certain thing. Pero vamos a ver que todos los problemas comenzaron cuando empezaron a hacer una cosa en particular. Yeah, when they started flapping the jaws. Sí, cuando empezaron a hablar. Some of you guys have been guilty of this. Let's all be honest. Ahora, algunos de ustedes han sido culpables de eso. Seamos honestos. Things were going good till the jaw started flapping. Amen. Todas las cosas van muy bien hasta que empezamos a hablar. Sure, yeah, amen. I'm guilty of that one, guys. Yo también soy culpable de ello. Guys, they started sharing their worldly thoughts about suffering with Job. Empezaron a compartir sus pensamientos mundanos acerca del sufrimiento con Job. And unfortunately, they weren't godly ones. They didn't help Job a bit. Y desafortunadamente no era nada piadoso lo que compartían. No le ayudaron a Job para nada. They gave Job a huge headache. Le dieron a Job, en verdad, un dolor de cabeza. Now, last week we looked at the godly wisdom of Job in his trials. Ahora, la semana pasada miramos la sabiduría de Job en las pruebas. Tonight we're looking at a whole different kind of wisdom. Tonight. Ahora estamos mirando una diferente clase de sabiduría en esta noche. We're looking at ungodly wisdom in the trial. Estamos mirando sabiduría que no es piadosa en la prueba. This is the worldly wisdom offered by Job's friends to Job in the moment of suffering. Esta es la sabiduría mundana que es ofrecida por los amigos de Job en el sufrimiento. Now there's a lot for us to learn from Job's friends. Ahora hay mucho que aprender de los amigos de Job. See, the ungodly and worldly wisdom they were trying to push on Job are the same lies the world tries to push on us today. Porque ves, la sabiduría mundana que no era piadosa de los amigos de Job que estaban intentando darle a Job es lo mismo que el mundo ofrece hoy. We've heard it said God has a wonderful plan for our lives. Lo hemos escuchado. Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Satan has a horrible plan for our lives. Y Satanás tiene un plan horrible para nuestras vidas. And he uses worldly wisdom to try and conform us and our families and our church into his evil image. Y usa esa sabiduría mundana para tratar de conformarnos a nosotros y nuestra familia al mundo. So we're going to begin our Bible study in Job chapter 2. You can turn there right now. Y así que vamos a comenzar nuestro estudio en Job capítulo 2. We're going to begin by reading verses 11 through 13. Y vamos a comenzar leyendo del versículo 11 al 13. Job chapter 2, follow along as we read verses 11 through 13. Job capítulo 2, versículos 11 al 13. When Job's three friends, Eliphaz the Temanite, Bildad the Shuhite, and Zophar the Naamathite, heard about all the troubles that had come upon him, oh, cool. We got video again. I forgot about that. Oops. Let me see this friends here. Yeah. They set out from their homes and met together by agreement to go and sympathize with him and comfort him. When they saw him from a distance, they could hardly recognize him and began to weep aloud. And they tore their robes and sprinkled dust on their head. And they sat on the ground with him for 7 days and 7 nights. No one said a word to him because they saw how great his suffering was.
Tres amigos de Job se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido y de común acuerdo salieron de sus respectivos lugares para ir juntos a expresarle a Job sus condolencias y consuelo. Ellos eran Elifaz de Temán, Bildad de Sua y Sofar de Namat. Desde cierta distancia alcanzaron a verlo y casi no lo pudieron reconocer. Se echaron a llorar a voz en cuello, rasgándose las vestiduras y arrojándose polvo y ceniza sobre la cabeza. Y durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada, pues veían cuán grande era su sufrimiento. Here in Job chapter 2, we're introduced to Job's three friends for the first time. Aquí en Job capítulo 2 se nos introduce a sus tres amigos de Job por primera vez. Now keep in mind, Job has just suffered through two of the most devastating attacks in human history. Ahora ten en mente de que Job acaba de padecer dos olas de ataque grandes por Satanás. Lost his job, his wealth, his reputation, worst of all, his 10 children. Perdió su trabajo, su reputación, su dinero y peor de todo, sus hijos. Job was hurting, suffering, and lonely here, and his three friends show up. Y Job estaba en dolor, en sufrimiento y solo, y vienen sus tres amigos. Friends, when people around us are hurting, the most important thing we can do is just show up. Y mira, amigo, cuando las personas a nuestro alrededor están en dolor, lo más importante que podemos hacer es ir a ellos. That's what godly friends do. Eso es lo que hace un amigo piadoso. Is that what kind of godly friend you are? Do you show up when you hear that a friend's in trouble? Y te pregunto que si esa es la clase de hombre piadoso, amigo piadoso que tú eres, que cuando alguien está sufriendo, tú vas. Guys, we've all got to be part of that team that's willing to do that, to show up and share with them in their moment of sorrow. Y todos tenemos que ser parte de ese equipo, de ir en ese momento de su prueba. Job's three friends started off great here. Y los tres amigos de Job comenzaron muy bien aquí. They cared enough about Job to leave their homes and families and make a long journey to be with their grieving friend. Les importaba a Job lo suficiente de que dejaron a su familia para ir con él. Did you notice how they responded verses 12 and 13 when they saw Job? Y mira cómo es que respondieron el versículo 12 y 13 cuando vieron a Job. They began to weep aloud and they tore their robes, sprinkled dust on their heads, then they sat on the ground with them for 7 days and 7 nights, no one said a word. Se echaron a llorar a voz en cuello, rasgándose las vestiduras y arrojándose polvo y ceniza sobre la cabeza, y durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. They didn't have any answers, so they just sat with Job, they stayed with Job, and that brought comfort to Job. Ellos no tenían la respuesta, así que simplemente se quedaron ahí con Job, se sentaron con Job, y esto consolaba a Job. This is a reminder, church, that friends are important. Y ese es un recordatorio, iglesia, de que los amigos es algo importante. As human beings, God has created us to be in relationships. Como seres humanos, Dios nos ha creado para tener relaciones. Most importantly, all of us are called to have a relationship with God, the Father. Y más importante, todos nosotros somos llamados a tener una relación con Dios, con el Padre. We get that through Jesus Christ. Y podemos tener esta relación a través de Jesucristo. But we're also called to be in relationship with each other. Pero también somos llamados a tener relaciones unos con nosotros. And not only relationships, but the goal is good relationships, right? Y no solamente relaciones, pero la meta es de tener buenas relaciones. Not I live with the old hag and can't stand her, but hey, we're still married after 40 years. That ain't it. No de que vivo con mi vieja, no la puedo soportar, pero estoy con ella. The goal is healthy, good relationships. Sino que la meta es de tener relaciones buenas, sanas. It starts with our spouse and with our families in our home. Y esto comienza con nuestro cónyuge, con nuestra familia, con el hogar. We're called to have relationships and friendships with our fellow Christians at the local church. Y somos llamados a tener relaciones, amistades con los cristianos de nuestra iglesia local. Called to be in relationship with people in our neighborhood and city and schools and workplace. Se nos llama a tener relaciones con las personas en nuestra comunidad, en lugar de empleo, en la escuela. Now saying that, being a friend, keeping friends, and developing friendships is not easy. It takes work. Ahora, habiendo dicho esto, el ser un amigo, el desarrollar amistades, mantener una amistad, no es fácil. Se lleva trabajo. If you don't put in work to be a friend, you will not have friends. And if you're wicked, you'll be blaming everyone. Everyone's wicked at that church. I have no friends. No, it's not all them. It's you. Y si tú no estás dispuesto a trabajar, a invertir, no vas a tener amigos. Y vas a culpar a todos los demás. Todos en esa iglesia son malvados. No tengo amigos. No, tú eres el que eres el malvado. Friends, our church wants to be a place where you can make friends and have friends, most importantly, be a friend. Y mira, nuestra iglesia quiere ser un lugar donde puedas encontrar amistades y más importante que tú seas un amigo. Don't forget the old but true saying about friends. No olvides ese dicho tan antiguo pero muy cierto acerca de la amistad. When I went to church to find a friend, I didn't find any. Cuando yo fui a la iglesia a encontrar un amigo, no encontré ninguno. But when I went to church to be a friend,
I found many. Pero cuando yo fui a la iglesia para ser un amigo, encontré bastantes. You want friends? Then be kind, be nice, be helpful. Worry about others, not yourself. You will have a lot of friends because everybody wants to be around people like that. Si quieres tener amigos, entonces tienes que ser bondadoso, tienes que ser bueno y así encontrarás muchos amigos. And guys, do not forget that our best friend is Jesus. Y no olvides que nuestro mejor amigo es Jesús. Jesus is a friend that will never let us down, never forsake us, never leave us, will always be there for us. Jesús es un amigo que nunca nos va a fallar, nunca nos va a dejar o abandonar. Let me remind you of what Jesus said to his followers right before he ascended, went to the cross, John 15. Mira, deja recordarte lo que Jesús le dijo a sus seguidores antes de ir a la cruz, allá en Juan 15. Greater love has no one than this, than he lay down his life for his friends. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. I have called you friends, for everything I've learned from my Father I've made known to you. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. So Job's friends came to him and sat with him quietly. Good. Así que los amigos de Job llegaron a él y se sentaron con él y estaban callados. Then Job's friends started talking. Not good. Y después los amigos de Job comienzan a hablar y ya eso no está bien. See, unfortunately, when they started flapping their jaws, they weren't sharing God's wisdom with Job. Porque desafortunadamente, cuando empezaron a mover las quijadas, ya no estaban dando buena sabiduría. They shared their own opinions and their own thoughts and their own wisdom, and instead of helping, it hurt Job. Sino que estaban compartiendo sus propias opiniones, su propia sabiduría, y en vez de ayudar a Job, le estaba lastimando. In the rest of our Bible study tonight, we're going to look at the different kinds of worldly wisdom they offered up. Y en lo que queda de nuestro estudio en esta noche, vamos a ver la diferente sabiduría mundana que le ofrecían a Job. Let me tell you why it's so important for you if you're a Christian tonight. Y déjame decirte por qué es que esto es tan importante si es que tú eres un cristiano hoy. Because the world and the culture and media is trying to force the same opinions and worldly wisdom down our throats. Y es porque el mundo, la cultura, la media sigue intentando de darnos esa mentira a nosotros hoy. And if we're not aware of it, church, we will become just like the world. Our kids will grow up just like the world. The big problem, the world's not going to heaven. Y si no tenemos cuidado, vamos a conformarnos como el mundo, nuestros hijos van a ser como el mundo, y el gran problema es de que el mundo no va a ir al cielo. We're going to continue by skipping up to Job chapter 8. Let's turn over there. Y continuando saltamos a Job capítulo 8. And there we are going to read verses 1 and 2 together. Y ahí vamos a leer el versículo 1 y 2. Then Bildad, the Shuhite, smallest man in the Bible, replied, "How long will you say such things? Your words are a blustering wind." A esto respondió Bildad de Shua, "¿Hasta cuándo seguirás hablando así? Tus palabras son un viento huracanado." Here we begin to see the wisdom of Job's friend named Bildad the Shuhite. Aquí vemos la sabiduría de este hombre de Bildad de Shua. Keep in mind, Job has just shared with his friends that he didn't understand why this suffering was happening. Ahora ten en mente de que Job acaba de compartir con sus amigos de que él no sabía por qué estaba pasando por esto. Job is putting his life out on the line. He's being honest. He's being vulnerable. And look at Bildad's response, verse 2. Job está siendo honesto, está siendo vulnerable, abriéndose ante sus amigos. Y mira cómo responde Bildad. How long will you say such things? Your words are a blustering wind. ¿Hasta cuándo seguirás hablando así? Tus palabras son un viento huracanado. Guys, he's getting bothered and irritated by Job's words, and he calls Job a big windbag. Así que está, el Bildad se está enojando, está siendo molesto por las palabras de Job, y mira lo que le llama un viento huracanado. Let me translate blustering wind to you. Y déjame te traduzco lo que significa viento huracanado. Someone with a big mouth that won't stop talking. That's what he's calling Job. Un viento huracanado es alguien con una boca grande que no deja de hablar y es lo que le está llamando a Job. Now let me tell you why this is kind of funny. Ahora déjame decirte por qué esto es medio gracioso. Because in a couple chapters, Job's going to say, "No, you're a blustering wind. You're a big windbag." Porque en unos cuantos capítulos, Job le va a decir a él, "No, tú eres un viento huracanado. Tú eres el que hablas y hablas." Job, a godly man, sharing the truth in love. Job, un hombre piadoso, compartiendo la verdad en amor. But this advice from Bildad represents worldly wisdom. Pero este consejo de Bildad representa sabiduría mundana. It's growing irritated and lacking patience for hurting people.
people. Hopefully you're not like that. Y es el hablar irritado y no tener paciencia hacia personas que están dolidos, y espero que tú no seas así. If you think that you're called to the ministry, you better be used to getting around irritating people and people with problems, because that's pretty much what it's about. Si tú crees ser llamado al ministerio, entonces espero que te acostumbres a estar alrededor de personas que te van a irritar y que van a estar así, porque es la clase de personas que hay. Praise Jesus, we don't have any irritating people in our church. Ahora, habiendo dicho esto, gloria a Dios de que no tenemos personas irritantes aquí en la iglesia. But I've heard other churches do. Pero sí he escuchado que otras iglesias las tienen. And so if you're around a church, you are going to be dealing with people with problems. Así que si estás en una iglesia, estarás tratando con personas con problemas. And the worst thing you can do around hurting people is be irritated with them, lose patience with them, or even criticize them. Y lo peor que puedes hacer con una persona que está dolida es irritarte por ellos, molestarte por ellos, y no tener paciencia. But that's exactly what Bildad the Shuhite's doing to Job. Pero eso es exactamente lo que Bildad el Shuhite está haciendo con Job. Obviously, this is not godly wisdom. Ahora, obviamente, esto no es sabiduría piadosa. What is godly wisdom? Ahora, ¿qué es sabiduría piadosa? You know, the Bible tells us that in James 3:17. Pues sabe, la Biblia nos dice que es en Santiago 3:17. Here is the definition of godly wisdom. Y aquí está la definición de sabiduría piadosa. Here we can see if we have godly wisdom towards others, do we respond like this? Y aquí podemos ver si tenemos sabiduría piadosa hacia otros, si respondemos de esta manera. The wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Friends, that's how Jesus responded to hurting people. Our goal is to respond to them that way, with godly wisdom. Amigos, esa es de la manera que Jesús respondía a personas que estaban dolidas, y es nuestra meta de responder de igual manera con sabiduría piadosa. Now, unfortunately, Bildad wasn't done criticizing Job. Ahora, desafortunadamente, Bildad no había terminado de criticar a Job. Listen to what he says next to Job up in verses 3 through 6. Mira lo que le dice a Job acá en el versículo 3 al 6. He says, does God pervert justice? Does the Almighty pervert what's right? When your children sinned against him, he gave them over to the penalty of their sin. But if you will look to God and plead with the Almighty, if you're pure and upright, even now he'll rouse himself from your behalf and restore to you the rightful place. ¿Acaso Dios pervierte la justicia? ¿Acaso tú eres el derecho, el todopoderoso? Si tus hijos pecaron contra Dios, Él les dio lo que su pecado merecía. Pero si tú vuelves la mirada a Dios, si le pides perdón al todopoderoso, y si eres puro y recto, Él saldrá en tu defensa y te devolverá el lugar que te corresponde. You guys hear the wickedness in that? ¿Sí escuchan la maldad en esto? A man loses 10 kids and he said they got what was coming from him. You had wicked kids, Job. El hombre pierde 10 hijos y su amigo, supuesto amigo, le dice, tus hijos lo merecían. This is the worldly philosophy of what goes around comes around. Es esa filosofía mundana que de lo que pasa te va a regresar. Most non-Christians call it karma. La mayoría de las personas que no son cristianos le llaman karma. It's an ungodly belief. Hopefully you don't believe in it. Es una creencia que no es bíblica, que no es de Dios, y espero que tú no la creas. If you do enough good, good will come back. If you do bad, bad will come back. The Bible never teaches that. Y es de que si haces suficientes cosas buenas, entonces cosas buenas te van a suceder, pero la Biblia no enseña eso. Sure, it happens sometimes, but it doesn't always happen because it's not true. Ahora, sí sucede esto en vez en cuando, pero no siempre sucede porque no es verdad. For example, for Job, this definitely wasn't true. Por ejemplo, aquí con Job, eso definitivamente no era verdad. We saw earlier in our studies from God's own lips, Job was innocent. He did nothing to deserve all this. Ahora, lo vimos anteriormente en nuestros otros estudios de que Job era inocente, no había hecho nada para merecer esto. Job was the most righteous and godly person on the face of the earth, and he was going through suffering. We all go through. Job era la persona más piadosa, más justa en el mundo en ese tiempo. In verse 6, Bildad throws in a little false teaching, bad theology too. Y aquí en el versículo 6 vemos que Bildad da teología falsa. He says, if you're doing good and obeying God, good will come back to you. Have you guys heard that? I have in churches. Y le dice, si tú haces bien, entonces bien te va a regresar a ti. No sé si tú has escuchado esto. Yo lo he escuchado y hasta en inglés. The old name it, claim it, blab it, grab it theology. You've heard that? Bad theology in churches, I unfortunately have. Esa teología de que tú decláralo y lo vas a recibir, desafortunadamente yo lo he escuchado en iglesias. I claim it, I declare it. Don't do that false teaching here in God's house because it's not biblical. We can't let him.
Yo lo declaro, no hagas esa enseñanza falsa aquí en la casa de Dios, no podemos permitir que lo hagas. You have friends that go to churches that do that declaring and claiming stuff, tell them get out, they're not teaching the Bible, go to a Bible teaching church. Si tú tienes amigos que van a iglesias donde están declarando las cosas, diles que dejen de ir ahí, que vayan a una iglesia donde enseñen la Biblia. You just have enough faith, brother, you'll get what you ask for. No, you won't. God's sovereign, he decides. Si solo tienes suficiente fe, vas a obtener lo que tú quieras. No, no es así. Dios es soberano. We all have tons of faith that God can and should heal Yadira's eye here. Todos nosotros tenemos fe de que Dios puede sanar a Yadira aquí. We know God can. We want God to. But God will decide what he wants, and Yadira and the rest of us will have to live with it. Nosotros tenemos fe de que Dios puede hacerlo, lo creemos, pero Dios decide qué es lo que va a pasar con Yadira. So no, Bildad the Shuhite, if you obey God, you don't get everything you want. You'll get glory in eternity, but you might very well get sufferings here. Y así que no es cierto, Bildad, lo que dices, de que si haces bien, te va a regresar el bien, sino que aún haciéndolo bien, te puede llegar el sufrimiento. A lot of you here are going through sufferings. What's wrong? Nothing's wrong. Muchos de ustedes aquí están pasando por sufrimiento. ¿Y qué hiciste mal? ¿Qué es lo que hay mal? Nada. It's what God's designed for your life to make you seek him and love him. Eso es lo que Dios ha diseñado para tu vida, para que tú le sigas buscando y le sigas amando. So this is definitely not godly wisdom. Así que esto definitivamente no es sabiduría piadosa. Now let's do the math. If it's not godly wisdom, what kind of wisdom is it? Pues hay que hacer las matemáticas. A ver, si no es sabiduría piadosa, entonces ¿qué clase de sabiduría es? Only one other kind. Solo hay otra clase. You know, James brings it up, James 3:15. Y sabe, Santiago la menciona en Santiago 3:15. Such wisdom does not come down from heaven, but it's earthly and spiritual. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Let's look at Job's next friend up in Job chapter 11. Vamos a ver el siguiente amigo de Job allá en Job capítulo 11. And there, to the cool video, we will read verses 1 through 6. Y ahí estaremos leyendo el versículo 1 al 6. Then Zophar the Naamathite replied, "All, are these words going to go unanswered? Is this talker to be vindicated? Will your idle talk reduce men to silence? Will no one rebuke you when you mock? You say to God, my beliefs are flawless and I'm pure in your sight. How I wish that God would speak, that he would open his lips against you and disclose to you the secrets of wisdom. For true wisdom has two sides. Know this, God has even forgotten some of your sin." A esto respondió Zophar de Naamat. ¿Quedará sin respuesta toda esta perorata? ¿Resultará inocente este hablador? Toda esa palabrería no dejará callados. Te burlarás sin que nadie te reprenda. Tú afirmas, mi postura es la correcta. Soy puro a los ojos de Dios. ¿Cómo me gustaría que Dios interviniera y abriera sus labios contra ti para mostrarte los secretos de la sabiduría? Pues esta es muy compleja. ¿Sabrías entonces qué buena parte de tu pecado Dios no lo ha tomado en cuenta? So here we see the worldly wisdom of Job's second friend, a man named Zophar the Naamathite. Así que aquí vemos la segunda, el segundo amigo de Job con su sabiduría mundana que se llama Zophar. Zophar is accusing Job of sin. Y Zophar está culpando o acusando a Job de pecado. Zophar is playing judge and jury and he pronounced Job guilty even though he didn't have the evidence or know the whole story. Zophar la está jugando de acusador, de juez y de pronunciar la sentencia. Guys, we shouldn't do. Y sabe, nosotros no debemos de hacer esto. Y podemos llamarle a esto la sabiduría mundana de juzgar y condenar. Again, Zophar declares Job guilty. He's deserving of punishment, he says, but one big problem, Zophar was wrong. Ahora Zophar está culpando a Job y está condenándolo por pecado. El problema con eso es de que Zophar está equivocado. Church, we need to be careful that we're not complaining, judging, and condemning. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no estar culpando, no estar criticando a personas, juzgándolas. Let me give you three reasons why. Y voy a darles tres razones por qué. First of all, we never know the whole story. Primero es porque no sabemos la historia completa. There's always two sides. We don't know what they've suffered through or how they've been treated. Siempre hay dos lados a la historia. No sabemos cómo han sido tratados, lo que han pasado. We don't have all the information. No tenemos toda la información. Secondly, the Bible never calls us to be a judge. God is. Y segundo, la Biblia nunca nos llama a que seamos jueces. Dios es el juez. We're called to love people and share the good news. And trust the judging to God, and he will judge.
Hemos sido llamados a compartir la buena noticia y de confiar en Dios de que Él va a juzgar. Él es el buen juez. Third and finally, if you're a judging, condemning, complaining Christian, people will not want to be around you. Y tercero y finalmente, si tú eres un cristiano que se la pasa criticando y juzgando, la gente no va a querer estar contigo. I know none of you people are like that, but people that are, no one wants to be around them because they're miserable. Ahora, yo sé que ustedes no son así, pero personas que sí son así, la gente no se quiere juntar con ellos porque van a estar miserables. But I just see all this wrong stuff around me. Pero es que yo veo todas las cosas malas a mi alrededor. Right, so does everybody else. Sí. I see it. Sí, también los demás, yo lo veo. I hear about way more junk than I want to, trust me. Confía, yo escucho mucho más basura que lo que quiero escuchar. But some people choose not to be judgmental and condemning and complaining and focus on truth and love and righteousness in the gospel. It's all of our goals. Pero personas escogen no enfocarse en estar juzgando, culpando, criticando, sino enfocarse en la verdad, el amor. And here's the first step, close the trap. Y el primer paso es cerrar la boca. You will still see it. Nothing might change around you, but you can take a step towards victory here by just not commenting on it. Maybe taking those things to the Lord. Lo vas a seguir mirando, tal vez nada cambie, pero puedes tomar ese primer paso callándote y llevárselo al Señor. Zophar, with his ungodly wisdom, didn't have this figured out. Ahora Zophar, con su sabiduría que no era de Dios, no había averiguado esto. And fortunately, he wasn't finished criticizing Job. Let's read next up in verses 7 and 8. Y desafortunadamente no había terminado de criticar a Job. Seguimos y vamos a leer versículos 7 y 8. Said Job, can you fathom the mysteries of God? Can you probe the limits of the Almighty? They are higher than the heavens. What can you do? They're deeper from the depths of the grave. What do you know? Le dice, ¿puedes adentrarte en los misterios de Dios o alcanzar la perfección del Todopoderoso? Son más altos que los cielos. ¿Qué puedes hacer? Son más profundos que el sepulcro. ¿Qué puedes saber? Now, what we're going to see later is these three guys didn't know God either at all or very well for sure. Ahora vamos a ver más adelante que esos tres hombres no conocían a Dios o no lo conocían muy bien. And here's what you find out if you know people that don't know God very well. Since they don't know God, they don't think you do either. Y lo que te enteras cuando hay personas que no conocen a Dios es de que ellos creen que tú tampoco lo conoces. Just because God's a joke to you and you're wicked and you live a godless life doesn't mean he's a joke and not very real to me. Solo porque Dios es como un chiste para ti, no es real para ti, no significa que Dios no sea real para mí. Zophar didn't know God. He's saying, Job, you can't know God either. And Job's going, I know God very deeply and very passionately. Zophar está diciendo, tú no puedes conocer a Dios, Job. Y Job dice, sí lo conozco muy bien. But this is the worldly wisdom that we can't really know God very well or know that even if there is a God, we could call it agnosticism. Pero esta es la sabiduría del mundo, el decir que no puedes conocer a un Dios, es más, hasta el extremo de decir que Dios no existe. Now, of course, as human beings, we can't get our fingers all the way around the incredible greatness and beauty of God on this side of eternity. We understand that. Ahora, como humanos sabemos que no podemos entender completamente la grandeza, la belleza de Dios de este lado de la eternidad. But we can know God and talk with God and have an intimate relationship with God. Pero podemos conocer a Dios y hablar con Dios y tener una relación íntima con Él. Amen. That's why we're here. Por eso es que estamos aquí. We study his word to know him. We can know him in a lot of ways. Estudiamos su palabra para conocerle y podemos conocerle en diferentes maneras. Now Job was going to find this out really clearly. We'll see that next week. Ahora Job iba a enterarse de esto de una manera muy clara. Lo vamos a ver la siguiente semana. See, next week we're going to see God talking to Job. Porque ves, la próxima semana vamos a ver a Dios hablando con Job. And that's God's wisdom to Job. That's the best one of all. Y esa es la sabiduría de Dios para Job y esa es la mejor sabiduría. But don't forget, church, that as Christians today, we can know God and talk to God and fellowship with God. In fact, that's what God wants. Pero no olvides, cristiano, que hoy nosotros podemos conocer a Dios, hablar con Dios, en una relación con Dios. We have God the Spirit living inside of us. Tenemos a Dios el Espíritu que vive en nosotros. We have our Bibles, the written word of God, and hopefully if you're a Christian, you're bringing your Bible every week to church. Tenemos nuestras Biblias, la palabra escrita de Dios, y espero que si eres un cristiano, estás trayendo tu Biblia cada semana. If you don't have one, we got a bunch of awesome Bibles for sale in the cafe. Buy one. Y si no tienes una Biblia, pues tenemos varias Biblias maravillosas en la cafetería. Compra una. See, God speaks through his word. Porque ves, Dios nos habla a través de su palabra. He reveals his love and his nature and his will and his heart. For you, through his word. Él revela su voluntad, su amor, su naturaleza para ti, para mí en su palabra. That's some good news. Y esas son buenas noticias. Amen. Amen. Amen.
We'll see Job's next friend up in Job chapter 15. Let's skip up there. Vamos a ver el siguiente amigo de Job en Job 15. In Job 15, we're going to read verses 7 to 10 together. Y en Job 15 estaremos leyendo el versículo 7 al 10. Eliphaz the Temanite said, "Are you the first man ever born? Were you brought forth before the hills? Do you listen to God's counsel? Do you limit wisdom to yourself? What do you know that we don't know? What insights do you have that we don't have? The gray-haired and the aged are on our side, many even older than your father." ¿Eres acaso el primer hombre que ha nacido? ¿Naciste acaso antes que los montes? ¿Tienes parte en el consejo de Dios? ¿Acaso eres tú el único sabio? ¿Qué sabes tú que nosotros no sepamos? ¿Qué has percibido que nosotros ignoremos? Las canas y la edad están de nuestra parte. Tenemos más experiencia que tu padre. Here we see the worldly wisdom of Job's third friend, a man named Eliphaz. Aquí vemos la tercera sabiduría mundana del tercer amigo de Job, Eliphaz. Worldly Eliphaz is accusing believing Job of being a fool. Este mundano Eliphaz está acusando a Job de ser un mundano. He's basically telling Job, true wisdom can only be found in experiences. Y le está en unas pocas palabras diciéndole a Job que la sabiduría verdadera solamente se puede encontrar en experiencia. And listening to the old folks, of course Eliphaz is probably talking about himself. Listen to me, Job. Diciendo que solamente escuchando a los ancianos vas a recibir sabiduría y probablemente indicándose él mismo, Eliphaz. Here we see another type of worldly wisdom. Aquí vemos otra clase de sabiduría mundana. That's putting knowledge that has been passed down to us from others over God's truth. Y es el poner la sabiduría que ha sido pasada por tradición a nosotros sobre la palabra de Dios. Let me tell you the main problem with that. Y el problema principal con esto es esto. Most of the people that have passed us on information were wrong. They didn't love Jesus. They didn't raise us up in the church. They didn't read the Bible to us when we were kids. Y es de que la mayoría de la gente que nos pasó información estaban equivocados. No amaban a Dios. No amaban la iglesia. Very few of us were raised in homes where our parents loved Jesus and brought us to a Christian church and raised us in the ways. A few of you were. Praise God. Muy pocos de nosotros fuimos criados en un hogar donde nos enseñaron los caminos del Señor, donde nos amaron con el amor de Dios. And that means a lot of the stuff we've gotten from people in our past, it was well-meaning, but it didn't have the Holy Spirit behind it, so it could have been wrong. Y así que esto quiere decir que las cosas que se nos han pasado de antes, aunque tenían buenas intenciones, no tenía el Espíritu de Dios detrás de ello, cualquiera decir que es muy probable que estaban equivocados. Many of us had grandmas that were sincere and said, use your prayer beads, pray to Mary. They were sincere and they were wrong. Muchos de nosotros teníamos abuelitas que nos decían que estuviéramos orando a María o rezando a María con el rosario. Sus intenciones eran buenas, pero estaban muy equivocadas. Of course, as Christians, we can learn a lot from past experiences and even non-believers. Y por supuesto que como cristianos podemos aprender bastante de experiencias en el pasado y aún en los incrédulos. But we take our past experience and look at it through the lens of Scripture, God's eternal truth. Pero tomamos esas experiencias del pasado y las vemos a través del lente de la Biblia, la palabra de Dios. That will help us discern godly truth and worldly wisdom. Y esto nos va a ayudar a discernir la verdad de Dios o sabiduría mundana. And there's a total difference, guys. Y hay una gran diferencia. The Apostle Paul brought up that difference in 1 Corinthians 1, 19 to 21. Y el apóstol Pablo menciona esta diferencia en 1 Corintios 1, 19 al 21. I'll destroy the wisdom of the wise. Where is the wise man? Where is the scholar? Where is the philosopher of this age? Has not God made foolish the wisdom of this world? For since the wisdom of God, the world through its wisdom did not know him, God was pleased through the foolishness of what is preached to save those who believe. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Unfortunately, Eliphaz wasn't done with his verbal attacks. Ahora, desafortunadamente, Eliphaz aún no había terminado con su ataque verbal. We're going to see another one up in verses 17 to 19. Let's read there together. Vamos a ver otro ataque en el versículo 17 al 19. He said, "Listen to me, and I'll explain it to you. Let me tell you what I've seen. What wise men have declared, hiding nothing received from their fathers, to whom alone the land was given when no alien passed among them." Y dice, escúchame y te lo explicaré. Déjame decirte lo que he visto.
Es lo que han declarado los sabios, sin ocultar nada de lo aprendido de sus padres. Solo a ellos se les dio la tierra, y ningún extraño pasó entre ellos. Eliphaz is saying, I'm going to tell you what's going on in your life, Job, and I know because of my past experience. Eliphaz le está diciendo, Job, yo te voy a decir exactamente lo que está ocurriendo en tu vida y te lo digo por mis propias experiencias. Know that a non-believer is saying, Job, here's what's going on in your life because of my non-believing past. Y lo que está diciendo aquí esta persona es, mira, Job, eso es lo que está sucediendo en tu vida de acuerdo a mi pasado. Again, this might be the most common worldly wisdom of all. Y esta tal vez es la sabiduría mundana más común de todas. It's people that make decisions and base their thinking on their own personal past experience. Y es personas que hace decisiones basado en sus propias experiencias en el pasado. So they want to share, well, this is what happened to me, so it must be true for you. Well, maybe not. Y ellos quieren compartir, pues esto es lo que a mí me sucedió, así que esto también te está pasando a ti por ello, y es probable que no es cierto. And these kind of people love sharing their own opinions instead of God's truth. Y esa clase de personas les encanta compartir sus propias opiniones en vez de compartir la verdad de Dios. They believe they have the answers to all of life's problems, including yours. Ellos creen tener las respuestas a todos los problemas de la vida, incluyendo los tuyos. And that's what Eliphaz is telling Job here. Y esto es lo que Eliphaz está diciéndole a Job aquí. Now the obvious problem is God doesn't work in all of us the same way. Ahora el problema obvio es de que Dios no trabaja de la misma manera con todos. In fact, God doesn't work in any two of us the exact same way. Es más, Dios no trabaja en dos personas de la misma manera. So I can't tell you this happened to me and I did this. You do the same and it'll work. Maybe not. Así que yo no te puedo decir, mira, esto me pasó a mí en el pasado, así que tú haz esto y te va a funcionar. No. See, God has a unique and special plan for every one of us that are His children. Porque Dios tiene un plan único y especial para cada uno de sus hijos. But that also means He's going to work in us and through us and around us in those same special and unique ways. Cual también quiere decir que va a obrar en nosotros, a través de nosotros, a nuestro alrededor, en una manera única y especial. So that means I can't copy you and you can't copy me. Cual quiere decir que yo no te puedo copiar a ti, ni tú me puedes copiar a mí. We can learn from each other and get wisdom from each other, but we can't copy each other. Podemos aprender uno del otro y recibir sabiduría de esa manera, pero no podemos copiarnos. So that means we encourage all of us to seek Jesus and His will for our lives and our decisions and what we're thinking. Y así que lo que hacemos, nos animamos a que busquemos al Señor y buscar su sabiduría para nuestras vidas. Y vamos a ver la cuarta sabiduría mundana de un cuarto amigo. See, there's a younger friend named Elihu that came in a little later and he stayed quiet until the very end of the conversation. Porque hay un cuarto amigo que llega después y se quedó callado hasta que todos terminaron de hablar, se llama Elihu. And we're going to see what he had to say to Job. In Job chapter 36, we'll read verses 1 through 4. Y vamos a ver qué es lo que él tiene que decirle a Job allá en Job 36, del 1 al 4. Elihu continued, "Bear with me a little longer and I'll show you, but there's more to be said in God's behalf. I get my knowledge from afar. I will ascribe justice to my Maker. Be assured that my words are not false. One perfect knowledge is now with you." Leemos en Job 36, del 1 al 4. Elihu continuó diciendo, ten paciencia conmigo y te mostraré que aún quiero decir más en favor de Dios. Mi conocimiento proviene de muy lejos. Voy a demostrar que mi Hacedor está en lo justo. Te aseguro que no hay falsedad en mis palabras. Tienes ante ti a la sabiduría en persona. So here we see the worldly wisdom from Job's fourth friend, a young man named Elihu. Así que aquí tenemos la cuarta sabiduría mundana de un cuarto amigo que se llama Elihu. And did you notice the theme of Elihu's speeches there? ¿Y si te diste cuenta del tema del discurso de Elihu? I'll show you. I get my knowledge from afar. My words aren't false. One perfect now is with you. Y le está diciendo, mi conocimiento proviene de muy lejos. Voy a demostrar que mi Hacedor está en lo justo. Guys, Elihu was a pretty proud guy, wasn't he? Mira, Elihu era un hombre muy orgulloso, ¿no? The advice here represents a worldly wisdom of pride. Y aquí vemos esta sabiduría del orgullo. Now the Bible is clear, pride is sin, God hates pride. Ahora la Biblia es muy clara de que Dios odia el orgullo. When we are sharing with others, when we're trying to counsel and comfort others, we must guard our hearts and our lips from the sin of pride. Cuando estamos dando consejo a alguien, debemos de cuidar nuestro corazón y nuestros labios del orgullo. See, when someone's talking pridefully like Elihu is here, people don't receive.
Porque ves, cuando una persona está hablando con ese orgullo como Eliú, la gente no lo recibe. That's a goal for giving godly counsel, right? People receive it. Y esa es la meta del dar consejo piadoso, es de que la gente lo reciba. So we don't try and offend them on purpose. We want them to receive the message. Así que no tratamos de ofenderlos al propósito, sino que queremos que reciban el mensaje. Now the Bible gives us a bunch of warnings about pride. I'll give you two. Ahora la Biblia nos da un montón de advertencias acerca del orgullo y voy a darte dos. Proverbs 16:18, pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. Proverbios 16:18, al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Proverbs 29:23, a man's pride brings him low, but a man of lowly spirit gains. Proverbios 29:23, el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Again, basically what this young guy Elihu is telling wise old Job, I have all the answers for your life, listen to me. Básicamente este joven Eliú le está diciendo a Job, yo tengo todas las respuestas a la vida, así que escúchame a mí. You know, I remember when I became a Christian, I was 20 years old and I was full of spiritual pride. Recuerda cuando él primero se convirtió a cristiano, tenía 20 años de edad y lleno de orgullo espiritual. And after I was a Christian for 2 weeks, I went into my dad who was a Christian for 40 years and said, "Dad, you're doing it all wrong. Follow me. I'll show you how we do it as Christians." Después de ser un cristiano por 2 semanas, fui con mi papá que ha sido cristiano por 40 años y le dije, "Papá, estás equivocado. Sígueme a mí que yo te voy a enseñar cómo se hace." Shockingly, my dad did not follow me and he had a few words for me. Ahora, asombradamente, mi papá no me siguió y tuvo algunas palabras para mí. Guys, this is a lesson for us when we share in counsel with people. Y esa es una lección para nosotros cuando compartimos, cuando damos consejo a la gente. Now, when we're talking with people, there's nothing wrong with sharing our opinions and even saying, you know what, if I were you, this is what I'd do in that situation. Ahora, cuando estamos compartiendo, dando consejo, podemos aún decir, mira, esta es mi opinión, esto es lo que yo haría si estuviera en tu lugar. But if it is not a clear black and white scriptural issue, we do not have the authority, including me as a senior pastor, to say, do this, don't do this, marry that person, don't marry that person. Pero si el tema, lo que se está hablando, no es algo claro en la escritura, no puedo decirte, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, cásate con él, cásate con aquello. Now, if it's a black and white scriptural issue with God's authority, you say, this is what God wants you to do, obey him or reject it. Pero si es algo muy claro en la escritura, entonces con autoridad puedes decir, Dios dice esto, no lo hagas, o si Dios dice esto, hazlo. But most issues people are struggling through, they're not black and white issues, they're not crystal clear. Pero muchos de los temas con que la gente lucha no son temas que son claros en la Biblia. So you give it your counsel and you tell them maybe what you might do, but then you say you need to pray and seek Jesus and do what God's telling you to do. Y así que das consejo, das aún lo que tú harías, pero al final dile, tú tienes que buscar al Señor y haz lo que Él te diga que hagas. Now, proud Elihu was not done talking down to Job. Ahora, este orgulloso Eliú no había terminado de hablar con Job. He continues on in verses 5 through 7. Let's read there together. Continuando, leemos versículos 5 al 7. He said, God is mighty, but he does not despise men. He's mighty and firm in his purpose. He does not keep the wicked alive, but gives the afflicted their rights. He does not take his eyes off the righteous. He enthrones them with kings and exalts them forever. Dios es poderoso, pero no rechaza al inocente. Dios es poderoso y todo lo entiende. Al malvado no lo mantiene con vida. Al afligido le hace valer sus derechos, cuida siempre de los justos, los hace reinar en compañía de reyes y los exalta para siempre. So Elihu is telling Job, God always takes down the wicked and he always lifts up the righteous. Is that correct? Y así que Eliú le está diciendo a Job que Dios siempre levanta a los justos y a los malvados los hace para abajo. Of course it's not correct. Job's the best example of that. Ahora, por supuesto que eso no es correcto porque Job es el mejor ejemplo de ello. Again, the inference is, Job, you're going through this because you're wicked. That's why God took you down. De nuevo, la implicación es de que Job, tú eres malvado, por eso es que Dios te ha llevado a este punto. Now, if you're going through a trial, the first thing you should do is look at your own life. Is there sin here, Jesus? If it is, repent immediately. Ahora, si estás pasando una prueba, lo primero que debes de hacer es examinarte y pedirle a Dios, Dios, ¿hay pecado en mí? Si lo hay, arrepentirte. Because there are storms in our lives when we've hardened our heart, we've been in sin. And God says, I gave you a chance to repent.
Now the trial's coming. Y es porque hay tormentas en nuestras vidas donde nosotros hemos endurecido nuestros corazones y entonces viene la prueba para poder arrepentirnos. But there's a lot of other trials where it's not because of sin. Like Job, when you just say, Jesus, show me your will, show me your heart, strengthen me in this. Pero hay otras pruebas donde no es por el pecado, sino que le pedimos a Dios, Dios, demuéstrame tu voluntad, demuéstrame qué es lo que quieres que aprenda a través de esto. Now, Elihu's worldly advice and wisdom might be the worst of all. Ahora, el consejo mundano de Elihu tal vez es el consejo peor de todos. He is speaking falsely for God. Y es de que está hablando falsamente por Dios. He's claiming to speak for God, but he's not speaking God's truth. Él dice que está hablando de parte de Dios, pero no habla la verdad de Dios. He's trying to force his own prideful opinions out through God's mouth, and it does not work. Está tratando de forzar sus propias opiniones orgullosas por los labios de Dios, y no funciona así. Church, we got to be careful when we're speaking for God. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando estamos hablando de parte de Dios. We do not want to misrepresent God like Elihu's doing. No queremos mal representar a Dios como lo está haciendo Elihu aquí. Now, but saying that, we can speak for God. Ahora, habiendo dicho esto, sí podemos hablar por Dios. You want to speak for God and speak powerfully and speak God for correctly, then quote the Bible. Si quieres hablar por Dios poderosamente y con verdad, pues habla la palabra de Dios. When we are speaking God's truth, God's word to people, we can speak with the authority of God. This is God's heart, God's word for you. Cuando estamos hablando la palabra de Dios, la verdad de Dios, podemos hablar con autoridad y decirle a la gente, esta es la voluntad de Dios para ti. Whenever I'm going to counsel somebody or have a meeting, I always do the same thing on my way to the meeting, and I want to encourage you to do it because it's really cool. Siempre que voy a una junta o voy a darle consejería a alguien, siempre hago lo mismo en camino allá. I say, Jesus, give me a verse for this person, especially for this person, what they're going through. Y le pido al Señor, Señor, dame un versículo especial para esta persona por lo que está pasando. I'm not guessing. No estoy ahí adivinando. Got a verse for you. Judah went and killed himself. Te tengo un versículo, aquí está. Judá se fue y se mató. No, you've gotten the word in and you're saying, God, you know what this person's going through. Give me a Bible verse for them that would give them comfort and hope. No, sino que tienes la palabra de Dios en ti y estás pidiéndole a Dios, Dios, dame un versículo para esta persona para darle consuelo. Church, if we get God's word in, God will bring it out. He will answer that prayer. Y mira, si nosotros metemos la palabra de Dios dentro de nosotros, Dios la va a sacar para esas personas para darles consejo. We're going to finish up tonight by looking at Job's reaction to all this. Y vamos a terminar en esta noche mirando la reacción de Job a toda esta sabiduría mundana. So let's get back to chapter 16. Y así que regresamos a Job 16. We'll read verses 1 to 3. This is Job's response. Y vamos a leer del versículo 1 al 3 y esta es la reacción de Job. Then Job replied, I've heard many things like these. Miserable comforters are you all. Will your long-winded speeches never end? What ails you that keep on arguing? A esto Job contestó, cosas como estas he escuchado muchas. Valiente consuelo de todos ustedes. No habrá fin a sus peroratas. ¿Qué tanto les irrita que siguen respondiendo? Wow, Job was mad. Job estaba enojado. He gave a shove when he called him a windbag. Fíjate cómo lo empujó cuando le llamó. But I don't blame him because he'd been listening to this worldly wisdom for a long time. Pero no lo culpo porque él había estado escuchando esta sabiduría mundana por mucho tiempo. Now, like a wise man, Job first listened. Pero como un hombre sabio, Job primero escuchó. Like a godly man, we can be sure that Job prayed about these things. Como un hombre piadoso, podemos estar seguros de que Job estuvo orando acerca de estas cosas. And after that, in verse 2, Job gives his opinion about their ungodly counsel. Y después de esto, en el versículo 2, da su consejo Job de este consejo que no es de piadoso. Do you notice how Job answered them? Thanks, guys, for your good wisdom. Did he say that? No, it was ungodly junk. Y viste cómo contestó Job, les dice, muchas gracias por su sabiduría. No, no les dijo eso, porque lo que compartieron con él fue pura basura. If non-believers are spitting junk your way, in love, you've got to answer them. Thank you, but no thank you. That's not God's truth. Job kind of said that. Si un incrédulo está compartiendo contigo basura, tienes que decirle gracias, pero no gracias. Lo que me acabas de decir no es verdad, es basura. Job had a cool way of saying it. Miserable comforters are all of you. Y aquí les dice Job que eran valientes consoladores. Guys, these guys had not helped Job one bit by spitting out their worldly wisdom. Pero mira, estos hombres no le habían ayudado a Job para nada. But in this we see more godly wisdom of Job. Pero aquí vemos más sabiduría de Job.
Wise believers do not agree with ungodly wisdom. They have discernment. Y es de que un creyente no va a estar de acuerdo con sabiduría mundana. Let me tell you why this was hard for Job to do at this point. Because he was hurting and he was vulnerable and he had questions. Y déjame decirte por qué esto era difícil para Job en este punto en su vida, y es porque él estaba pasando por prueba, estaba sufriendo y estaba vulnerable. Remember, for Job, he was not getting God's answers at this time. It felt like heaven was closed for business. Do you ever feel like that? I do. Recuerda que Job para esto no estaba recibiendo ninguna respuesta de Dios. Para Job, él sentía que el cielo estaba cerrado. In those times, we will feel desperate and Satan will tempt us to start listening to the worldly wisdom coming our way. Para esos tiempos nos vamos a sentir miserables y Satanás nos va a tentar a que piensemos que Dios no está ahí. But wise Job didn't fall for Satan's trap. Pero mira, este sabio Job no cayó en la trampa de Satanás. He didn't understand the stuff he was going through, but he knew ungodly wisdom was not the answer. Él no entendía lo que estaba sucediendo en su vida, pero él sabía que sabiduría que no fuera piadosa no era la respuesta. And guys, did you notice who let Job down at this point? Y mira quién fue el que le falló a Job para este tiempo. La gente más cerca a él. His wife, his three best friends. Su esposa, sus tres mejores amigos. And you don't see Job saying, I hate you, God, I'm leaving the church. Why are they all hypocrites? You don't see that. Y no ves a Job que diga, te odio, Dios, ¿por qué son todos hipócritas? Y se van de la iglesia. When the trials come, people will let you down, the church will let you down, I will let you down, you will let us down. That's part of it. Cuando las pruebas vienen, la gente te va a fallar, la iglesia te va a fallar, yo te voy a fallar, tú me vas a fallar, es parte de. Is your faith in people around you? Is it in me? Is it in our church? Or is it in Almighty God? If it's in anywhere other than Almighty God, change tonight, please. Ahora te pregunto, ¿en quién está tu confianza y tu fe? ¿En la gente a tu alrededor, en la iglesia, en nosotros? Si así es, entonces cambia esta misma noche y que tu confianza y tu fe esté en el Señor. In his trial, Job leaned on and believed in the only one he could, and that was God, the only one, not a man. En su prueba, Job nomás confiaba en Dios, el único que no le iba a fallar. Now, Job wasn't done talking to his friends either, though. Ahora, Job no había terminado de hablar con sus amigos. He'd done plenty of listening. Now, it was his turn to do a little talking. Él había estado escuchando bastante. Ahora era su turno de hablar. Look at what Job says next, verses 4 and 5. Mira lo que dice Job ahora en el versículo 4 y 5. I also could speak like you if you were in my place. I could make fine speeches against you and shake my head at you. But my mouth would encourage you. Comfort from my lips would bring you relief. También yo podría hablar del mismo modo si estuvieran ustedes en mi lugar. También yo pronunciaría bellos discursos en su contra, meneando con sarcasmo la cabeza. Les infundiría nuevos brillos con la boca. Les daría consuelo con los labios. Job was saying, guys, learn from this. Next time you have a suffering, hurting friend, please don't respond like you're responding to me. Job les está diciendo, miren, por favor, aprendan de esto. La próxima vez que tengan un amigo que está dolido, no le hablen como me han hablado a mí. You know why this is so important for every one of us? ¿Y sabes por qué esto es tan importante para cada uno de nosotros? Because every one of us have blown it in this area, just like his friends. Y es porque cada uno de nosotros la hemos regado en esta área, así como los amigos de Job. We've condemned, we've been rude, we've ignored hurting people, and we can learn from Job's friends' mistakes. Hemos condenado, hemos hablado mal de las personas y podemos aprender de los errores de los amigos de Job. And so Job says, here's some things that we should do to hurting people around us. Y así que aquí Job dice, aquí hay unas cosas que debemos de hacer con personas que están dolidas. Look at verse 5. Mira el versículo 5. But my mouth would encourage you, comfort from my lips would bring you relief. Les infundiría nuevos brillos con la boca, les daría consuelos con los labios. Here is godly wisdom we should bring our friends, especially the hurting ones. Esta es sabiduría piadosa que debemos de darle a nuestros amigos, especialmente los que están dolidos. Encouragement. Y es animarles. Now listen to how the Bible puts it, 1 Thessalonians 5:11. Mira cómo lo dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:11. Therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Pero por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. To do that, friends, it means you're going to overlook some wrongs. Para hacer esto, quiere decir de que vamos a tratar de no ver algunos males. To not be condemning like his friends, but encouraging and building up like Job. Que no vayamos a estar condenando como sus amigos, sino animando como Job.
So tonight in Job's friends, we've seen a lot of examples of words we should not share with people. Así que hoy en los amigos de Job hemos visto varios ejemplos de palabras que no debemos de compartir con personas dolidas. As we close, I want to share with you some words that we should be sharing. Ahora terminando, quiero compartir con ustedes algunas palabras que sí debemos de compartir. Especially with those that are hurting. Especialmente con aquellos que están dolidos. We've already said encouraging words. Ya lo hemos dicho, palabras de ánimo. Words that build people up and give them hope. Palabras que edifiquen a la persona y que les den esperanza. Words that remind them to lift their eyes up to Jesus, who cares. Palabras que les recuerden de alzar los ojos, alzar la vista a Jesús, quien le importa. We should share with them Bible truths and Bible promises that relate to what they're going through. Debemos de compartirles verdades de la Biblia, promesas de la Biblia. When we have people around us hurting, we should listen to them. Cuando tenemos personas a nuestro alrededor que están dolidas, debemos de escucharles. We should sympathize with them. Simpatizar con ellos. We can ask them, is there anything you need? Is there anything I can do for you? Is there anything our church can do for you? Debemos de preguntarles, ¿hay algo que yo pueda hacer para ayudarte? ¿Hay algo que la iglesia pueda hacer para ayudarte? And then pray for them right there. Y después ora por ellos en ese mismo instante. And tell them, friend, I'm going to be lifting you up every day and really do your best to try and do that. Y después dile, voy a estar orando por ti todos los días y haz tu mejor esfuerzo para que lo estés haciendo. That's where God wants us to get every one of us as godly. Y ahí es donde Dios quiere llevarnos a nosotros, a cada uno de nosotros, como amigos piadosos. Amén. Good news for every one of us that are Christians here at the church tonight. Buenas noticias para cada uno de nosotros que somos cristianos aquí. But maybe you're here tonight and you're not a Christian. Pero tal vez tú estés aquí hoy y no eres un cristiano. A Christian is someone that's repented of their sins and placed their faith